Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos semana, es lunes 4 de julio, primeros días del mes, donde tenemos que hablar de datos del paro referentes al pasado mes. Según los datos oficiales son positivos, ya que indican que los parados registrados bajó en 67.850 personas, un descenso porcentual del 1,6% respecto a mayo y un aumento del 3,5% a nivel interanual. De este modo, España registró un total de 4.121.801 desempleados en junio, según el Ministerio de Valeriano Gómez, pero el número real de parados, sumando los demandantes de empleo no ocupados y los demandantes de empleo con disponibilidad limitada, el paro registra más de 4.600.000 parados en junio, con lo que trabajo oculta a 504.165 desempleados en las listas oficiales. Desde el Ministerio de Trabajo se valoran los datos como buena noticia y desde Interior, su titular, vicepresidente primero del Gobierno y candidato del Partido Socialista, se ha aventurado a asegurar que tiene la fórmula para resolver el gran problema de los españoles, el paro. El Partido Popular exige a Rubalcaba que no tome el pelo a los millones de parados. La secretaria general del partido y presidenta de Castilla-La Mancha ve casi delictivo tener recetas contra el paro y no aplicarlas. Según De Cospedal, todos los españoles han debido quedarse sorprendidos al ver que el candidato del PSOE solo está dispuesto a aplicar sus recetas contra el paro si le votan. Y el secretario general del Partido Popular Andaluz ha calificado de decepcionante y alarmantes los datos de desempleo conocidos este lunes, pese a ese tímido descenso, según los datos oficiales. Antonio Sanz dice que nadie puede valorar estos datos como satisfactorios y se ha referido en concreto a los demandantes de empleo no ocupados, los DENOS, los que no se contabilizan en los datos oficiales ni del Gobierno Central ni de la Junta de Andalucía. Según el Popular, el número de parados no contabilizados en nuestra comunidad en junio es de 9.227 personas, por lo que ha aumentado en un 0,86%. Se lo contamos a continuación. Les hablamos ahora también de tráfico. En la primera salida de automovilistas con motivo de las vacaciones estivales se ha saldado este fin de semana con 13 víctimas mortales en 11 accidentes de circulación ocurridos entre las 3 del viernes pasado y las 24 horas del domingo. En estos mismos siniestros han resultado heridos graves 8 ocupantes de vehículos y también se han contabilizado 3 leves, según datos de la Dirección General de Tráfico. Este organismo activó el fin de semana la primera fase de su operación Verano 2011. Les contamos más cosas de inmediato. Antes hacemos un repaso por titulares. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha decretado la puesta en libertad sin fianza para el presidente de las GAE, Teddy Bautista, y los otros dos directivos de la entidad de gestión detenidos. Y Alfredo Pérez Rubalcaba ha anunciado que el proyecto de presupuesto generales del Estado para 2012 destinará 8.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas. Un nuevo caso de violencia de género en Barcelona acaba con la vida de la tercera víctima mortal en menos de 48 horas en España. Este fin de semana una mujer fue asesinada en Zaragoza y otra en Hernani. Y 224 jóvenes se parten hoy en la ruta Quetzal, en la segunda parte de esta expedición que les llevará a recorrer España los próximos días. Este lunes hemos conocido los datos del paro del mes de junio. El Ministerio de Trabajo los ha difundido y, según indican, el paro ha bajado en junio por tercer mes consecutivo, registrando más de 67.800 desempleados menos. Según los datos oficiales, el paro subió en la agricultura y bajó en el resto de los sectores, encabezado, como era de esperar, por los servicios, con 40.400 parados menos, seguido de la construcción y de la industria. En el sector donde menos ha bajado el paro ha sido en el colectivo sin empleo anterior, en un 2,5%. Hasta aquí los datos oficiales. Sin embargo, el panorama muestra una imagen muy distinta de la tendencia real del mercado laboral. El verano desvirtúa la tasa de desempleo, como ocurre en Semana Santa y Navidades. De ahí precisamente que los técnicos elaboren un índice alternativo a fin de medir la evolución del empleo en términos homogéneos. Es preciso descontar el tradicional maquillaje estadístico que aplica el gobierno desde 2008 para ocultar a un gran número de parados. Desde entonces, el Gobierno descuenta de la cifra oficial a los parados que acuden a cursillos de formación catalogados bajo el epígrafe de demandantes de empleo no ocupados.
De este modo, el número real de parados, sumando los demandantes de empleo no ocupados y los demandantes de empleo con disponibilidad limitada, el paro registra más de 4.600.000 en el mes de junio, con lo que trabajo oculta 504.165 desempleados en las listas oficiales. Desde el Ministerio de Trabajo se valora los datos como buena noticia y desde Interior, su titular, el vicepresidente primero del Gobierno y candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha aventurado a asegurar que tiene la fórmula para resolver el gran problema de los españoles, el paro. El Partido Popular le exige que no tome el pelo a los millones de parados. La secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ve casi delictivo tener recetas contra el paro y no aplicarlas. Ya decía estos días el Partido Popular, en algún sitio tiene que estar la trampa, o no se quiso ayudar a España a salir de la crisis antes, o no se hizo lo que se tenía que hacer, o quien dice hoy que tiene recetas es que en el fondo no las tiene, porque sería casi delictivo tener la solución para luchar contra el paro, como dice el candidato socialista, y no haberla aplicado ahora que es vicepresidente del Gobierno y haber dado lugar a que tengamos en España 5 millones de hombres y mujeres en paro. Según de Cospedal, todos los españoles han debido quedarse sorprendidos al ver que el candidato del PSOE solo está dispuesto a aplicar sus recetas contra el paro si le votan, y no ahora que está gobernando y que su partido lleva 7 años en el poder. En cuanto a las nuevas cifras del paro, la secretaria general del Partido Popular ha valorado positivamente que nuevas personas hayan encontrado un puesto de trabajo, aunque ha recordado que ese descenso obedece a la estacionalidad. Tiene que congratularnos a todos, siempre es bueno que haya personas en nuestro país que hayan encontrado un empleo. Esa es la primera valoración que quiero hacer. En segundo lugar, también sabemos que ese descenso del paro obedece a una situación estacional, a la campaña de verano que ha comenzado y que, por lo tanto, serán empleos que no se prolongarán demasiado en el tiempo, más allá de lo que es la campaña de verano. Y por lo que va a trabajar el Partido Popular es porque los puestos de trabajo que se crean ahora no desaparezcan inmediatamente en cuando termine el verano, que es resultado de la situación estacional de este crecimiento del empleo. En otro orden de cosas, y tras ser preguntada por los periodistas, la Popular se ha referido a la situación de supuesta apropiación indebida y administración fraudulenta que se ha creado en torno a diferentes directivos de la SGAE. La Popular ha defendido que, con independencia del principio de presunción de inocencia, el Gobierno debería dar una explicación acerca de las funciones de control, de tutela o de inspección que ha realizado durante estos últimos años en relación a la Sociedad General de Autores. Pues de Cospedal junto al presidente del PP, Mariano Rajoy, inauguraron este fin de semana en Sevilla la 18ª intermunicipal del partido, un encuentro dedicado a la austeridad de las administraciones locales, los nuevos retos de las federaciones de municipios y la situación de los ayuntamientos en el País Vasco tras la irrupción de Bildu en las instituciones. En la sesión de apertura de estas jornadas municipales, en la que participaron también una treintena de ponentes, intervinieron también el presidente del PP de Sevilla, José Luis Sanz, el alcalde de la ciudad, José Ignacio Zoido, y el coordinador de Política Autonómica del partido, Juan Manuel Moreno. Se ha celebrado un foro donde han participado media docena de alcaldes y una mesa dedicada a nuevos alcaldes, nuevas ilusiones. También ha habido tiempo para abordar los nuevos retos de las federaciones de municipios y otras intervenciones sobre la irrupción de Bildu en los ayuntamientos vascos. En total, 4 mesas redondas sobre austeridad en los gobiernos y dinamización del empleo. Y de nada ha servido que los principales mercados competidores para el turismo andaluz estén parados, como es el caso de Túnez y Egipto, o seriamente perjudicados, como Grecia. Andalucía es una comunidad autónoma totalmente incapaz de generar empleo, ni con todo a favor. Así, el número de parados registrados en las oficinas del INEM en Andalucía durante el mes de junio, el del arranque de la temporada turística, de la temporada de verano, ha bajado solo un 0,2%, lo que es lo mismo, 1.783 personas, en una comunidad que tiene
un número de desempleados que se acerca ya al millón de personas. En términos interanuales, el paro aumentó en 43.130 personas, lo que representa un incremento de casi un 5% respecto al mismo mes del año anterior. Por sectores, el paro registrado en nuestra comunidad descendió especialmente en el colectivo sin empleo anterior. También bajó en la construcción, la industria y los servicios, mientras que en la agricultura aumentó. Por sexos, del casi millón de parados registrados en Andalucía, la mayor parte son mujeres. Pues el secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, también se ha referido al efecto calendario, indicando que nadie puede valorar los datos conocidos hoy como satisfactorios. Sanz ha hecho alusión a los demandantes de empleo no ocupados, los DENOS, los que no se contabilizan de forma oficial ni por parte del Gobierno central ni por de la Junta. Según el Popular, el número de parados no contabilizados en Andalucía en junio es de 9.227 personas, por lo que ha aumentado en un 0,85. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha calificado de decepcionantes y alarmantes los datos del paro conocidos este lunes. Pese a ser tímido el descenso, el Popular ha afirmado que hay datos que generan alarma y que nadie puede valorar como satisfactorios. Se refiere a los conocidos como demandantes de empleo no ocupados y que, según ha afirmado, la Junta no contabiliza para esconder los datos reales del desempleo. Y lamentablemente llegar a la conclusión de que el Partido Socialista es incompatible con la solución y la salida a la crisis que necesita Andalucía y España, que insistir sobre recetas fracasadas en materia económica solamente puede llevar a más crisis y más paro, y que hoy la Junta de Andalucía es incapaz, impotente, incompetente para taponar la sangría de puestos de trabajo que se viene produciendo en Andalucía y que el último mes ha significado 23.233 empleos menos. Según el Popular, el número de parados no contabilizados en este mes es de 9.227 personas, lo que supone un incremento del 0,86%. En otro orden de cosas, el número 2 ha anunciado que su formación pedirá la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento para que explique el centenar de varapalos judiciales recibido en los últimos 5 años por su política sobre la función pública. El Partido Popular considera que los principales actores de la gestión pública tienen que ser los funcionarios, muestra toda su confianza en la función pública andaluza, pero muestra todo su rechazo a la estrategia de politización de la administración pública y al abuso permanente, al descontrol y a las ilegalidades permanentemente cometidas por el Gobierno andaluz en relación con la administración pública, el sector público empresarial, que ha motivado la vergüenza de casi un centenar de sentencias contrarias de varapalos judiciales a la política seguida por la Junta de Andalucía. Además, ha señalado que estas sentencias pone de manifiesto la existencia del descontrol en la política del Ejecutivo y ha instado al Gobierno a que ponga fin a esas actuaciones. El dirigente también ha anunciado que su partido va a pedir a la Cámara de Cuentas que fiscalice a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, más conocida como la FAFE, ya que, según ha explicado el Gobierno andaluz, la está utilizando para la contratación de cargos de confianza de manera ilegal. Y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha recibido en San Telmo a los participantes en el 10º encuentro de jóvenes líderes iberoamericanos de la Fundación Carolina, que reúne a medio centenar de estudiantes con los mejores expedientes de su promoción. El encuentro se celebra del 29 de junio al 15 de julio en Madrid, Sevilla, Lisboa, Bruselas y La Haya, ciudades en las que estos jóvenes tendrán la oportunidad de mantener encuentros y reuniones con representantes de la política, de la administración, la academia, la empresa y la cultura. El objetivo del encuentro es mejorar el conocimiento de la realidad española y europea por parte de estos jóvenes iberoamericanos. Además, el programa pretende impulsar el papel de España y Portugal como puerta de conexión entre América Latina y Europa y el rol de ambos países como socios estratégicos en la promoción de los intereses de Iberoamérica en la Unión Europea. Un total de 50 estudiantes, 43 latinoamericanos, 2 portugueses y 5 españoles participan en la nueva edición de este programa en colaboración con el Banco Santander, la Fundación Rafael del Pino y la Fundación Gulbenkian de Portugal.
Y el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2012 destinará 8.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas. Así lo ha anunciado el candidato del PSOE a la presidencia de gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Rubalcaba ha abogado por dedicar esta suma al sistema de salud y aprovechar para responder a las críticas vertidas por el Partido Popular. A falta de una semana para ser proclamado candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba continúa recorriendo la geografía española y reuniéndose con militantes socialistas. Hoy ha estado en Santiago de Compostela y ha aprovechado para anunciar que los presupuestos del Estado de 2012 destinarán 8.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas y ha explicado que su objetivo es que se dediquen a sanidad. Además, Pérez Rubalcaba ha afirmado que los dirigentes del Partido Popular empiezan a estar obsesionados con él. Y precisamente sobre él, sobre Pérez Rubalcaba, ha hablado desde las filas populares el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, quien ha acusado al vicepresidente primero del gobierno de caer en gravísimas contradicciones. Y es que, según él, intenta ser dos personas a la vez, el candidato rojo y el vicepresidente amigo de los banqueros. Y un hombre de 28 años ha matado este mediodía a cuchilladas a su pareja de 29 en un piso de Barcelona y después se ha autolesionado gravemente con el mismo cuchillo, presuntamente para intentar suicidarse. Fuentes de los Mossos de Escuadra han indicado que el suceso ha ocurrido sobre las 12 de este mediodía en un domicilio en el número 55 de la calle Comte Borrell de Barcelona, en el distrito de Xample. Este caso se suma a los dos anteriores en menos de 48 horas. Una mujer ecuatoriana de 28 años fue estrangulada en la noche del domingo en Zaragoza, presuntamente por su expareja, ya que ha sido detenido. También perdía la vida Rosario Román de la Fuente en Hernani a manos de su expareja, que también hirió a su hija. En el primero de los casos, la mujer de nacionalidad ecuatoriana fue estrangulada por su pareja y fue hallada por varios agentes policiales. Por otro lado, Rosario, de 42, también ha muerto en la misma madrugada a manos de su anterior pareja, dejando a Yolanda Sánchez Román, de 30 años, hija de la víctima, heridas de arma blanca. Las dos mujeres asesinadas en Zaragoza y en Hernani elevan ya 32 el número de mujeres muertas a causa de la violencia machista. Un nuevo caso de violencia machista en Barcelona. En esta ocasión la víctima es una mujer de 29 años que ha muerto supuestamente a cuchilladas a manos de su compañero, un hombre de 28 que ha intentado suicidarse. Los hechos han ocurrido en este edificio de la calle Borrell. Eran sobre las 12 del mediodía cuando la policía se desplazaba hasta el lugar de los hechos, ya que el propio agresor les ha telefoneado para avisar de su acción. He llegado sobre la 1:45 más o menos y estaba un cordón montado aquí y había una señora aquí hablando con los policías que se veía que sería familiar. Luego han bajado al individuo, han cargado la ambulancia y luego al cabo de un ratito ha venido un familiar, una persona así morena, y me han entrado para adentro. Después otra persona, y ahora que se acaban de llevar a la chica. El presunto homicida ha sido trasladado en estado muy grave a un centro hospitalario donde permanece custodiado por la policía. Se trata de una pareja de nacionalidad boliviana que al parecer tienen una niña de corta edad. Este es el tercer caso de violencia machista en España en menos de 24 horas. Y 13 víctimas mortales este fin de semana en nuestras carreteras es el balance del primer fin de semana de la temporada estival. La DGT activó este fin de semana la primera fase de su operación Verano 2011. El primer fin de semana de las vacaciones termina con el trágico balance de 13 personas muertas en las carreteras españolas. Desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 8 de la tarde se produjeron 11 accidentes mortales en las vías. Hay también 8 heridos graves y 3 leves. El peor día fue el domingo, cuando murieron 9 personas. Después del cierre de la operación del fin de semana, se produjo un accidente muy grave en Aranjuez, Madrid. 3 jóvenes murieron en un siniestro en el que además resultaron heridas otras 2 jóvenes. Los servicios de emergencias encontraron a todos los ocupantes del vehículo fuera de él. Durante el fin de semana se han realizado más de 4 millones de desplazamientos en las carreteras. A última hora del domingo se registraron retenciones en zonas costeras y en las entradas a Madrid.
Y 8 mujeres embarazadas viajaban en una patera con 60 inmigrantes subsaharianos rescatados anoche por Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. La embarcación se encontraba a unas 42 millas de la costa granadina. Todas las personas han sido trasladadas por la Cruz Roja al Hospital Comarcal de Motril para constatar su estado de salud. 60 inmigrantes subsaharianos que viajaban en una patera han sido rescatados esta noche por Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil a unas 42 millas de la costa granadina. Entre ellos se encontraban 8 mujeres embarazadas y 4 niños, 3 menores de 2 años. La patera partió de madrugada desde Marruecos y fue localizada tras recibir una llamada del país norteafricano. Así lo explica José Medina, responsable del Servicio de la Guardia Civil en el litoral granadino. Sí, en total son 60 inmigrantes, vienen todos en buen estado, son 47 hombres, 9 mujeres y 4 niños, están todos bien. A las 15 horas se alertó un buque oceánico del Servicio Marítimo de la zona del estrecho que estaba por la isla de Alborán. Había un previo aviso del centro de salvamento en el cual un pesquero había visto una embarcación. A las 16 horas fue interceptada la embarcación en buen estado. Y bueno, pues acaban de llegar a 10 menos algo aquí a puerto. Y Salvamento Marítimo los trasladó al puerto de Motril para ser llevados por la Cruz Roja al hospital comarcal de la localidad. Las embarazadas serán sometidas a revisión médica para comprobar en qué estado se encuentran. El resto de los inmigrantes se halla en buen estado. El presunto patrón de la patera, un argelino, ha sido detenido y trasladado al cuartel de Salobreña como responsable de un favorecimiento de la inmigración ilegal. Elena Vázquez y Celedonio Martín, otros 2 de los detenidos el viernes en el marco de la investigación en un posible desvío de fondos en la filial digital de la SGAE, han sido puestos en libertad tras declarar en la Audiencia Nacional y ser imputados de apropiación indebida y administración fraudulenta. Ambos han sido imputados de los mismos cargos que el presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores, Teddy Bautista, y que su director general, Enrique Loras, y su director financiero, Ricardo Azcoaga. También se les ha decretado la libertad sin fianza por la inexistencia de riesgo de fuga y, al igual que en los casos anteriores, se les ha prohibido salir del territorio nacional y se les ha retirado los pasaportes. En el caso de Elena Vázquez se añade la imputación de un delito de alzamiento de bienes que, según el auto del juez, está penado con hasta 4 años de prisión. Y el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, Teddy Bautista, así como el director general y el director financiero de la institución, Enrique Loras y Ricardo Azcoaga, respectivamente, han quedado en libertad con cargos y sin fianza. Los 3 directivos detenidos el viernes en el marco de esta operación anticorrupción han sido puestos en libertad por el juez de la Audiencia Nacional. Este era el momento en el que Teddy Bautista abandonaba la sede de la Audiencia Nacional tras quedar en libertad. En libertad, con cargos y sin fianza. Así reza en el auto del juez Pablo Ruz, quien hoy ha tomado declaración a Bautista, al director general de la SGAE, Enrique Loras, y al director financiero, Ricardo Azcoaga. El magistrado les imputa un delito de apropiación indebida de especial gravedad, que puede ser penado hasta con 6 años de cárcel, y otro de administración fraudulenta, que está castigado hasta con 4 años de prisión. Además, en el caso de Teddy Bautista, está también imputado por un delito societario por negativa o impedimento a los socios del ejercicio de los derechos de asociación y participación. Tras su puesta en libertad, la SGAE ha emitido un comunicado en el que asegura que después de que el juez Ruz analice todos los datos en su poder, se despejará cualquier duda sobre el comportamiento de la sociedad de autores. El caso de Dominique Strauss-Kahn se desvanece al perder credibilidad a la supuesta víctima de agresión debido a incongruencias y falsedades en su declaración al mandatario francés. Se le ha devuelto la fianza y está en libertad. El caso ha dado tal vuelco en estos momentos. El 42% de los franceses quieren que Strauss-Kahn vuelva al panorama político. El caso contra Dominique Strauss-Kahn se cae. La pérdida de credibilidad de la presunta víctima
ha dejado el caso al borde del sobreseimiento, aunque por ahora se mantienen las acusaciones de agresión sexual e intento de violación. El caso ha dado un vuelto espectacular. Ahora, Cyrus Vance, el fiscal general de Manhattan, es criticado por miembros de su propio equipo por su afición a los procesos mediáticos. Strauss-Kahn ha sido liberado bajo palabra y se le ha devuelto la fianza. El papel del Hotel Sofitel de Nueva York, donde todo empezó el 14 de mayo pasado, también es puesto en tela de juicio por figuras del Partido Socialista francés, que ven en las conexiones entre el grupo Accor y el Elysio un indicio de que la teoría de la conspiración debe tenerse en cuenta, sobre todo ahora que la propia fiscalía ha revelado que Nafisatou Diallo ha estado recibiendo depósitos por valor de $100,000. Las incongruencias y falsedades en el testimonio de la camarera guineana han hecho que el expatrón del FMI pasara en 72 horas de tenerlo todo perdido a que el 42% de los franceses crea que aún tiene un futuro político si decidiera presentarse a las presidenciales. Y el ex líder militar serbo-bosnio Radovan Mladic comparecerá por segunda vez en el Tribunal Penal Internacional para declararse culpable o inocente de los 11 cargos de crímenes de guerra. Al ser la segunda vez que aparece con este fin, si Mladic vuelve a rechazar pronunciarse sobre los cargos, los jueces emitirán en su nombre una declaración de no culpable con la que garantiza la presunción de inocencia a la que todo acusado tiene derecho. Radovan Mladic no tiene pensado presentarse hoy ante el TPI. El exgeneral serbo-bosnio ha decidido boicotear su proceso, aduciendo que todavía no ha podido elegir abogado. La Corte de la ONU ha pedido una prórroga para comprobar la identidad de las personas que figuran en la lista presentada por Mladic para defenderle. Y como este rechaza al abogado que se le ha asignado de oficio, técnicamente se encontraría pues sin defensa. La audiencia de hoy es importante porque es la que abre el proceso al declararse Mladic inocente o culpable de las acusaciones. El exgeneral, que fue arrestado el mayo pasado tras 16 años huido de la justicia, está acusado de genocidio por la matanza de Srebrenica en 1995, así como de crímenes de guerra y contra la humanidad. Conocemos ahora la previsión del tiempo. La zona de altas presiones que ha situado en el Océano Atlántico frente a las costas de Irlanda nos enviará vientos del noroeste. La entrada de vientos de este componente provocará que el aire sea más húmedo y más fresco procedente del mar Cantábrico y se instale en el norte de la península ibérica. Por tanto, durante los próximos días tendremos cielos nubosos en el norte. En Andalucía, sin embargo, algo de nubosidad, sobre todo el martes por la mañana y al anochecer, en nubosidad que no dejarán precipitaciones importantes, aunque sí algo de lluvia en la zona del estrecho. Las temperaturas irán en descenso. Y los 224 jóvenes de la ruta Quetzal BBVA han iniciado hoy la segunda parte de su expedición que les llevará a recorrer España hasta final de mes. Visitarán las lujosas estancias del Palacio Real de Madrid y las obras de los más destacados pintores españoles en el Museo del Prado. El panorama ha cambiado radicalmente para los 224 jóvenes expedicionarios de la ruta Quetzal BBVA. La Amazonia y el paisaje andino de Perú han quedado atrás. Ante sus ojos, el Palacio Real y el Museo del Prado les dan la bienvenida al viejo mundo. Los jóvenes de 53 países afincaron campamento en la capital española y, divididos en grupos, acudieron a las interioridades de la residencia oficial del rey y las pinturas de Velázquez y Goya, entre otros maestros. Los españoles del grupo destacan lo que conocieron del nuevo mundo y se alegran de estar en casa. El Perú, muy bien, ha estado bastante bien. La comida ha dejado un poco que desear, pero quitando eso, estaba muy bien. O sea, nos hemos pasado súper bien, hemos hecho muchas caminatas, hemos visto cosas que no sabíamos que existían ni siquiera. Y no sé, además hemos conocido mucha gente, muchas experiencias nuevas. Para este joven ecuatoriano que visita por primera vez España, lo más atractivo será embarcarse en un buque de la Armada Española que les descubrirá las costas del norte del país. Me han contado mucho de las partes de arriba, son muy bonitas, acerca de San Sebastián y todo eso, y del País Vasco, me han hablado mucho de España, entonces no sé, todavía tengo mucha expectativa acerca de eso. Después de 17 días de convivencia, los jóvenes se encuentran integrados entre sí y adaptados a las normas del campamento.
Tras el paseo urbano, los ruteros harán caminatas por la capital antes de partir en el buque que los llevará hasta Portugal. Y esto ha sido todo por hoy. Mañana volvemos con más información. Muy buenas noches.